amigos, ¿cómo están ustedes? Comenzamos nuestra primera edición de Noticias C5 de la semana. Desarrollaremos temas sobresalientes a las últimas horas con imágenes y entrevistas a sus protagonistas. Vamos a presentarles rápidamente los títulos. La licenciada Romina Berecochea realizó una charla en el CDI Guardería Jesús de Nazaret para promover los valores educativos. Principio de incendio en una vivienda ubicada en Barrio Florida. En la Casa del Bicentenario se realizó una capacitación para agentes de la Administración Pública Provincial y Municipal. Ayer domingo, San Lorenzo y Robinson igualaron el clásico 1-1. Ahora ahí está Villalba, gol. ¡Gol! Largo balón de Rubén Romero, si pasa está detrás, si pasa detrás está el Dani, se viene el Dani hacia atrás para Lino, gol. Se lleva a cabo en nuestra ciudad un curso inicial para aspirantes a bomberos voluntarios. Quédense con nosotros, somos la verdadera y confiable información en 60 minutos. Ya regresamos. El faro del fin del mundo. Decoración de eventos. Originales propuestas en ambientaciones para fiestas de 15 años, bodas, aniversarios, cumpleaños infantiles, vidrieras, books fotográficos, eventos sociales y empresariales. Visita nuestra página en Facebook. El Faro del Fin del Mundo, by Graciela Galarraga. Algo distinto para vos y tus invitados. Atención comercios de Montecaseros, distribuidora del Nocherito, ventas por mayor y menor les ofrece comestibles, bebidas, artículos de perfumería y limpieza. Todo en ramos generales con entrega inmediata y los mejores precios de la zona. Gane más comprando en distribuidora del Nocherito, calle Tucumán y Caaguazú. Distribuidora del Nocherito.
dos lugares pensados para la economía de tu hogar. Autoservicios Las Marías, ubicado en el barrio Chilcal. Productos lácteos, panificados, carnicería, verdulería, artículos de limpieza. Y Pollería La Turuleca. Más de 40 productos para disfrutar en familia. Gran variedad y calidad en pollos enteros, milanesas y muchas especialidades más. Pollería La Turuleca. Trabajando junto al Gobierno Nacional estamos mejorando toda la infraestructura vial de la provincia. La autovía de la 12 es una obra largamente esperada por los correntinos y la estamos haciendo realidad. La autovía de 13 kilómetros tendrá 4 carriles, colectoras, banquinas, cruces seguros y desagües que evitarán inundaciones. Con una autovía rápida y segura estamos construyendo el futuro de los correntinos. Somos todos. Fulcar, Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat, trajo un auto para vos. Envía un WhatsApp o llamada perdida al 03456-1545-6346 y Víctor Suárez, asesor de ventas, te visitará sin compromiso. Fulcar, car, car. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Corrientes, respaldo total en medicamentos, atención de obras sociales y mutuales. Su farmacia. Señor comerciante, ¿se quedó sin carga virtual? ¡No se preocupe! Llámenos ya mismo. Celular 1541-6898. Servicio de carga virtual al instante. 1541-6898. Un servicio a su servicio. Tu carga en buenas manos. Transmendi, de Hugo Horacio Mendiburu. Transporte nacional e internacional, cargas generales, logística y distribuciones, mudanzas a cualquier punto del país. Para conocer más de nuestros servicios, lo esperamos en nuestra oficina comercial. Transmendi, rapidez y responsabilidad a su alcance. Licenciada Romina Berecochea realizó una charla en el CDI Guardería Jesús de Nazaret. Se abordaron temas de importancia destinada a los padres con el fin de promover los valores educativos para los más pequeños. El viernes a la tarde en el espacio de primera infancia Jesús de Nazaret llevamos a cabo la charla Los Límites en la Primera Infancia, que es una charla que en realidad yo generalmente todos los años las voy dando en algunos jardines infantes acá de la localidad, y nos pareció interesante hacer la propuesta para trabajar ahora con las familias de los niños que asisten a las dos guarderías, la de Jesús de Nazaret y la nuestra, que es San Ramón Sur. Dentro de todas las planificaciones que nosotros tenemos en los espacios de primera infancia están previstos este tipo de talleres, de formación o de espacios, digamos, de integración para las familias. Entonces, bueno, lo que planificamos este mes fue el tema de los límites, que nos pareció algo que es súper importante porque es algo que está presente en todas las familias y sobre todo en los primeros años de vida, que es la población que nosotros manejamos en las guarderías. Así que, bueno, fue una linda experiencia. Concurrieron los papás de ambas guarderías, donde, bueno, pudimos participar, reflexionar un poco respecto a la temática y bueno, y generar un montón de interrogantes y replantearnos, digamos, el rol de papás de niños pequeños, ¿no? Y dando la oportunidad de generar nuevos espacios en otras oportunidades.
Dentro de un tema muy abarcativo, ¿cuáles han sido por parte de los padres las preguntas más comunes? Y básicamente era el tema de cómo ponemos los límites, ¿no? En relación a la vida diaria, a las situaciones cotidianas. Es un espacio de taller en el cual, digamos, es un intercambio constante. No es que yo me voy a dar clases o a dar una clase expositiva, sino más bien a partir de relatos cotidianos, bueno, cómo manejar ciertas cuestiones en cuanto a cómo ir educando a nuestros hijos y desde nuestro lugar de padres, ¿no? Bien lo dice un refrán, ¿no? Cada familia es un mundo aparte, pero hay conceptos básicos que seguramente son aplicables en cada una de los hogares. Sí, totalmente, y digamos, el lema de esto es básicamente darle a los papás las herramientas como para que puedan afianzarse en lo que es la puesta de límites en los primeros años, tan necesarios, porque el niño está en pleno desarrollo, en plena formación, y el límite, más que generarnos culpa, es lo que yo les contaba ese día, o angustia, deberías darnos la seguridad de que vamos por un buen camino, ¿no? Porque poner límites en cierta forma es educar y es ayudarlos a nuestros niños a crecer, aprendiendo, interiorizando todo lo que son las normas sociales. Entonces, esto hablado muy detalladamente y con ejemplos prácticos, era un poco lo que queríamos plantear, digamos, el darle la seguridad de que el marcar o el poner límites es sumamente necesario, porque es parte de la crianza de los niños, sobre todo cuando son chiquitos y están aprendiendo, y nosotros somos fiel reflejo de lo que ellos interiorizan, ¿sí? Los papás, digamos. Una situación muy común que es la tecnología versus los juegos al aire libre. ¿Ese es un tema que también preocupa? Totalmente. Siempre cuando hacemos estas charlas sale el tema de la tecnología. Y yo siempre doy mi punto de vista personal, pero creo que eso también genera, digamos, un lugar para la reflexión, hasta dónde, cómo, si está bueno, si no. Y yo siempre digo, les digo a los papás que es imposible privarlos de la tecnología, porque hoy en día en todos los hogares hay alguna pantalla, sean celulares, sean notebooks, sean computadoras, televisores, las tablets. El tema es el cómo uno regula o controla el uso, el consumo que hacen los niños. Y cuando son muy chiquitos, en realidad no está bueno el consumo masivo, porque el hecho de estar frente a una pantalla los condiciona mucho en todo lo que es el poder entablar relaciones con otros, en la adquisición del lenguaje, porque digamos uno asume un rol muy pasivo, recibe información de las pantallas. Y en realidad el niño aprende estando con otros, no frente a una pantalla. Entonces, ¿hasta dónde un papá debe tener cuidado de estas cosas, más allá de que es una moda, de que está presente en todos lados, y que pueda manejar este tipo de cosas, ¿no? Con esto no estoy diciendo que la tecnología sea mala, pero en los primeros años de vida muchas veces no es favorable. Entonces, este es el planteo y a lo que llegamos cuando estamos en este tipo de encuentros, ¿sí? Reflexionar estas cuestiones y de que si bien el poner límites genera malestar, aparecen los berrinches, bueno, es mi función de padre poder plantarme cuando yo estoy convencida de que lo que estoy diciendo tiene una razón de ser, ¿sí? Más allá de la culpa y la angustia que nos pueda generar. ¿En la guardería ya desde niño se le da algún tipo de noción a los pequeños de sobre esta situación? Todo el tiempo. Nosotros en la guardería podemos ver en el comportamiento de los niños, cuando los niños pueden seguir reglas, seguir consignas, adaptarse a las pautas, digamos, de lo que es el funcionamiento de la guardería, a cuando son niños que por ahí el tema de los límites no están tan marcados desde la casa, porque es un niño que le cuesta integrarse, que le cuesta compartir, esperar, respetar. Y esto es el planteo que se hace, ¿no? Si nosotros ayudamos desde pequeños en casa, facilitamos el camino para que este niño no tenga mayores dificultades después para integrarse en la sociedad, en el jardín de infantes, en la escuela, en un club y demás. O sea, es tan fundamental como eso. O sea, para poder integrarse tiene que aprender normas, y los primeros que están ahí tienen que ser los padres o los cuidadores, ¿sí? Porque esto también, el tiempo que uno comparte con el niño condiciona. Entonces, a veces mamá, papá no están, pero hay una niñera, está una abuela, o está la guardería marcando este tipo de pautas. Licenciada, ya que nos encontramos aquí en la guardería San Ramón Sur, ¿siguen abiertas aún las inscripciones? La convocatoria sigue abierta. Nosotros funcionamos de lunes a viernes en el turno de la mañana de 8 a 12, así que cualquier familia que quiera acercarse a conocer, a ver o a preguntar, se puede acercar en el turno de la mañana durante toda la semana, no hay problema.
se realizó en la Casa del Bicentenario una capacitación para agentes de la Administración Pública Provincial y Municipal. Dialogamos con el doctor Nicolás Repeto, disertante. Estoy muy contento de estar acá en Montecaseros. Estoy recién llegado con el ministro de Planificación y la diputada Albana Rotella. Es una actividad que se encuadra dentro del marco de la modernización del Estado a través del Ministerio de Coordinación y Planificación. Y bueno, fui invitado para venir a desarrollar Estado, Sociedad y Gestión Pública y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento y organización de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. Los temas que se van a abordar entonces van a ser estrictamente esos. Los temas que yo voy a abordar, sí, Estado, Sociedad y Administración y Gestión Pública, dirigido a los agentes de la Administración Pública Provincial y Municipal, sobre todo. ¿El mismo refiere a algunos cambios que se han implementado? Voy a referirme específicamente al cambio de la Ley de Ministerios a nivel nacional, que ha operado ahora hace 15 días y que ha fusionado algunos ministerios. Sepamos, el más importante, a mi entender, la cartera del Ministerio de Trabajo de la Nación, que pasó a ser secretaría y a depender de la cartera del Ministerio de Producción de la Nación. Así que, bueno, algunas cositas a nivel nacional vamos a hacer hincapié, y sobre todo al funcionamiento de la administración pública en general, la teoría del Estado y la gestión pública. Y algo les voy a mencionar también sobre la formación de políticas públicas, cómo se pueden gestionar y formular las políticas públicas. Estas implementaciones que usted menciona son en definitiva para mejorar tanto la atención como el funcionamiento de las oficinas. Tiende más que nada a la mejora de la gestión pública, la mejora en la calidad de la gestión pública, entendida como esa manera de actuar de la administración y de todas las personas que formamos parte tanto de la administración como de la gestión administrativa, porque la administración, en resumidas cuentas, somos todos, pero todos formamos también parte de esa actividad administradora del Estado. ¿Ya la han realizado en otros lugares de la provincia? Es la primera vez que, sí, yo ya he dado capacitaciones en otros municipios de la provincia, y ahora vamos a abordar este tema por primera vez acá en la ciudad de Montecaseros. Es un tema elegido con mucha flexibilidad de parte del ministro, el doctor Horacio Ortega, de Planificación y Coordinación. Así que, bueno, esperemos que tenga buenos resultados y que impacte de manera muy positiva en la gente, sobre todo teniendo en cuenta que son docentes, que son agentes de la administración pública, el público que nos va a acompañar. El curso de hoy está relacionado con los temas que se trataron el sábado pasado. ¿Y cuánto tiempo duraría hoy? La verdad, desconozco los temas que se hayan abordado, pero yo comenzaría a partir de hoy desde la teoría general del Estado y del derecho como constructor del Estado. Y la verdad, no tengo un límite de tiempo. Me van a tener que cortar o apagar la luz, porque yo he encantado siempre de estar acá en Montecaseros. Así que no tengo un tiempo estipulado. Serán 2 horas, serán 3 horas, pero estar en Montecaseros siempre, siempre es gratificante. Sobre todo uno que viene de vez en cuando a visitar a mamá o en fechas importantes, cumpleaños y feriados largos. Así que para mí estar en Montecaseros es muy gratificante. Y como hoy venía pensando cuando veníamos de viaje con Albana, la diputada Rotella, que para nosotros es Albana porque es una amiga de Montecaseros, y su esposo, el ministro de Planificación, hablaba de inaugurar un ciclo de profetas en su tierra, porque viste que muchas veces no somos profetas en nuestra tierra, y bueno, venimos a compartir algo de lo que nosotros hemos aprendido necesariamente al tener que ir a estudiar afuera, y que podamos venir a compartir acá con nuestra familia, con nuestro pueblo de Montecaseros, es muy gratificante. El ministro de Planificación, Horacio Ortega, estuvo presente en la entrega de certificados de este curso de capacitación juntamente con las autoridades del Centro de Veteranos de Guerra. Calificaron a este encuentro como muy importante. Y la verdad que ahora estamos hoy, en el día de hoy, acompañándolo al señor José Galván, que es el director de la Dirección Provincial de Malvinas Argentinas, en un curso de capacitación
para hijos de combatientes y para docentes, en los cuales se tiene que ver todo lo relacionado a la administración pública. Y bueno, es un esfuerzo que hace la Dirección de Malvinas Argentina, donde me pidió que lo acompañe en este hecho tan importante. Bien, señor Galván, ¿cómo está usted? Coméntenos, bueno, pormenores, ¿no?, de este encuentro que se realizó en el día de hoy. Sí, gracias a Dios, contamos con la presencia del señor Ministro de Planificación, el doctor Horacio Ortega, la diputada Albana Rotella, concejales, amigos combatientes, los presidentes del Centro Combatiente, donde este curso venimos dictando en toda la provincia de Corrientes, avalado por el gobierno de la provincia de Corrientes, totalmente gratuito. Nosotros desde la Dirección Malvinas Argentina venimos haciendo esta cosa en una forma de devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos viene dando estos 36 años. ¿Es importante contar con el apoyo del gobierno? Obviamente es importante contar con el apoyo del gobierno. Sin el gobierno no hubiese sido posible esto. Y hoy, esto es una política de Estado, el tema del señor gobernador, el señor ministro de Planificación, donde tenemos el apoyo total los excombatientes de Malvinas, y gracias a ellos podemos lograr esto desde la sociedad. Y sobre todo lo que acá son beneficiados son los docentes, pero es para el público en general, la administración pública en general. Y bueno, si seguimos, seguramente vamos a seguir contando con el apoyo del señor gobernador, el señor ministro, para poder realizarlo en otros departamentos. ¿Lo ha sorprendido la cantidad de participantes? No, este es un curso que nosotros ya lo veníamos desarrollando desde el año pasado. El señor gobernador nos ha dado nuevamente el apoyo para que continuemos con esto. Esta es una experiencia que ya la hemos hecho en otros lugares, como en Santa Lucía, lo hemos hecho también en Santa Rosa, nos tocaba acá, y seguramente seguiremos por otras localidades de la provincia apoyando esta gestión y esta iniciativa de la Dirección de Malvinas Argentina, teniendo en cuenta que representa una de las bases y una de las cuestiones que ha puesto en el tapete el señor gobernador, como es la capacitación de todos los empleados públicos, el mayor acceso a la educación, y este es un instrumento más de los que brinda el gobierno de la provincia. Habló usted de la importancia, ¿no?, que tiene dentro de lo tecnológico también, con algunas cuestiones como por ejemplo un libro digital, ¿no? Sí, nosotros en lo que tiene que ver propiamente del Ministerio, estamos desarrollando una política de Estado que ha dispuesto el señor gobernador, que es todo lo que tiene que ver con el tratamiento de residuos sólidos urbanos, y hay una fase que es una fase educativa en la cual nosotros hoy por hoy, la provincia es la primera que cuenta con un material didáctico digital para poder desarrollar la política de educación en torno a los docentes y que ellos tengan un material accesible como para poder hacer que esta metodología de trabajo pueda llegar de una manera más simple y más eficaz, teniendo en cuenta los adelantos que hoy se presentan y que lo podamos tener todos eso, ¿no? Justamente eso le iba a preguntar, ¿no?, la importancia de estar capacitado y actualizado. Sí, la verdad que eso es uno de los lineamientos que ha dejado el señor gobernador. Ustedes saben, se trabaja mucho en capacitaciones, tanto en los niveles educativos como en todos los otros niveles que tienen que ver, porque hoy por hoy todos los ministerios están desarrollando líneas de capacitación, así que en ese aspecto estamos muy bien. ¿Conforme con lo que se ha brindado hoy entonces? Sí, muy conforme y muy agradecido a la población en general de Montecasero que nos han recibido con los brazos abiertos, y para poder seguir dando ya a los camaradas combatientes de acá a la localidad de Montecasero, y bueno, y al público en general, y a ustedes, los amigos periodistas, como siempre, gracias. Convertite en ganador con el Bingo Solidario Club San Lorenzo. Valor del cartón, solamente 20 pesos. Hay premios increíbles en efectivo. Compra tu cartón en Maxi Kiosco Kiowa. Sortea los jueves a las 18:30 horas en el programa Buena Onda y por Canal 5 Montecaseros. Parte de lo recaudado del Bingo Solidario Club San Lorenzo es donado a instituciones de bien público. Compra el tuyo ya mismo. Ya mismo. Bingo Solidario Club San Lorenzo. Juan, veo que el primer molar está desviado. Y tal vez tenga que remover un premolar más. O dos. Tranquilo. Es una pequeña incisión de ese tamaño. Oh.
Todos los momentos son ideales para un grido. Bueno, casi. En Montecaseros, el mejor helado tiene su lugar. Grido Helado. Más crema, más frutas. Grido Helado. Dale, vení y disfruta de un helado Grido. En agosto, aprovechá grandes ofertas para los más pequeños. Vení a Sensei y llévate un Motorola C 4G por solo 6.599 pesos. Además, con tu compra, un smartwatch de regalo. ¡Sos imbatible, Sensei! ¡Sos imbatible, Sensei! Oferta válida para compras al contado. Municipalidad de Montecaseros. Un orgullo de todos los montecasereños. Club de Pesca y Náutico Biguá. Vení, hacete socio y disfruta de estos beneficios. Botes, kayak, alquileres de salones de acuerdo a tus necesidades, clases de yoga y otras actividades más. Club de Pesca y Náutico Biguá. Trabajando y construyendo gracias a todos y cada uno de nuestros socios. Seguimos proyectando el futuro. Los esperamos en el corredor turístico de nuestra ciudad y frente a nuestro emblema local, La Cachuera. Club de Pesca y Náutico Biguá. Alberto Ramón Blanco, odontólogo general. Niños y personas discapacitadas. Atiende todas las obras sociales. Recibe tarjetas de crédito. Alberto Ramón Blanco, odontólogo. El Maestro 411, Montecaseros. Entre todos, el crecimiento de nuestra ciudad es posible. Sergio Nino Paniagua, Saúl Duarte. Compromiso y gestión para todos los montecasereños. Nueva generación peronista. ¿Necesitas efectivo ya y sin vueltas? Acércate a tu sucursal Sensei y saca tu préstamo con mínimos requisitos. ¡Sos imbatible, Sensei! ¡Sos imbatible, Sensei! Venir a Supermercado Piloni es toda una aventura. Calidad y precios increíbles en todos los productos. Frutas, verduras, lácteos, carne de exportación, panificados, fiambres y todo para disfrutar en familia.
Supermercado Piloni. Piensa en vos y sigue creciendo. Supermercado Piloni. Porque en la emergencia cada minuto cuenta, creamos el primer servicio de emergencias prehospitalario de la ciudad. DR Servicios Médicos. Compromiso con la vida. Nos trasladamos a su domicilio para brindarle atención de urgencias, enfermería general, colocación de inyecciones, curaciones, etc. Atención médica de rutina. Traslado a centro asistencial para consulta o control con médico de cabecera. Por eso, para proteger el bien más preciado que es la familia, está DR Servicios Médicos, Emergencias Médicas Domiciliarias. Afílese y obtenga importantes beneficios. 9 de julio 1289, Monte Caseros, Corrientes. Jugá en Agencia Oficial 160 Itatí de los hermanitos Ruiz Díaz. Quiniela, loto, quinisex, juegos tradicionales y lo nuevo. Video lotería, ruleta, póker, tragamonedas mexicana y mucho más. En Agencia 160 Itatí, todos los días un ganador. Eva Duarte 1270. Kiowa Producciones. Hacé la publicidad de tu comercio, servicio o industria en Canal 2 Cablevisión y Canal 5 Montecaseros. Señal abierta llamando al 1544-3057. Repito, 1544-3057. Kiowa Producciones, calidad profesional. La televisión como a vos te gusta. Kiowa Producciones. El fútbol montecasereño se vive semana a semana a través de Kiowa Producciones. Ayer domingo, San Lorenzo y Robinson igualaron el clásico 1-1, lo que le permitió a San Lorenzo acceder a la final del torneo por contar con ventaja deportiva. Vamos a compartir con ustedes los testimonios que dejó este encuentro. Tiro libre, lo va a hacer Facundo Rodena para Robinson. Ahí está al centro del área, cayó un jugador, le rebota, así que ahora penal. ¡Penal para Robinson! ¡Penal! Se le llegaron todos al árbitro, ¿eh? Todos. Cabeció un compañero. No hay penal, no hay penal para nada. Le pega la espalda, Juan. No sé si pudimos ver. No hubo intención para nada, ¿eh? Sí. Fíjate vos. Ya con este árbitro ha habido alguna polémica. Amarilla. Creo que fue Luis Espíndola. Yo no recuerdo si fue en la anterior, no me recuerdo en qué partido hubo. Partido pasado que también tuvo que haber expulsado a dos jugadores, la verdad, de Colonia Libertad y Progreso. Pero bueno, no es la primera vez que hay inconvenientes con este. Bueno, veremos si en. Obviamente después vamos a mirar las imágenes de la gente de Canal 5 en la repetición, si realmente hubo penal. Va a patear el Mauri Villalba, otro de los goleadores. Sí, por lo pronto cabeció Luis Espíndola. Pegó en la espalda un compañero. El árbitro estaba más cerca, ¿no? No dudó. Así es. Va el Mauri Villalba para abrir el marcador. Ahí está Villalba. ¡Gol! 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 ¡De Robinson! De penal el Mauri Villalba. A los 10 minutos abre el resultado y abre el clásico. Bueno, te cuento de una infidencia, ¿no? Que me la contaron la semana, a lo largo de esta semana, y que tiene que ver con Mauri Villalba. Belgrano, ¿sí? Si llegaba a la final y si ganaba, yo no había dicho en ese momento el qué club, ¿no? Pero Belgrano ya tenía pensado llevarlo a Mauri Villalba como uno de los únicos refuerzos si llegaba a ganar el campeonato y iba al provincial. Largo balón de Rubén Romero, si pasa, está detrás, está el Dani, se viene el Dani hacia atrás para Lino, ¡gol! ¡Gol!
Cardoso por afuera. Falló Darío Alegre y el goleador no perdona. Vamos a hablar con uno de los pilares de San Lorenzo, algo que alguien que es un poco el baluarte de este San Lorenzo, que jugó hasta donde pudo. Y creo que hoy se da el lujo de ¿cómo es? De ir a otra final, un partido duro, Coque. Y bueno, y otra final más. ¿Cuántas tenés ya en tu historial? Sí, la verdad que sí, que no sabía. O sea, no, lo que más quería era llegar a una final más. Creo que ya estoy dejando el fútbol y lo que hablaba con mis compañeros, que no sé si iba a jugar otra final más y otro clásico más, pero por suerte se me dio y gracias a Dios contra el archirrival. Y bueno, y ahora a festejar hoy y bueno, ya mañana lunes pensar en la gran final, ¿no? Bueno, qué mejor que despedirte del fútbol, o sea, digo de primera, porque uno no se despide nunca del fútbol, pero qué mejor que eso, ¿no? Jugando una final, más allá del resultado de la final, ¿no? No, ni hablar, creo que a todo el mundo le gusta jugar una final y mirar el clima, este clima de la semifinal, creo que nos merecíamos, hicimos un buen trabajo. El año pasado habíamos quedado en esta misma instancia con ellos y ahora nos tocó a nosotros, pero bueno, gracias a Dios se nos pudo dar, ¿no? Coque, contame qué es lo que te pasó, qué hizo que te tengas que retirar. ¿Fue por precaución o porque realmente no podías seguir? Una contractura y después me acondicioné medio enseguida con una amarilla y por ahí estuve, hice dos o tres fules medio de seguido y tuvo miedo, el profe tuvo miedo como para dejarle con uno menos y comprendí, ¿no? Bueno, Coque, felicitaciones. Bueno, y ahora queda más que descansar un poco y ya empezar a prepararse el próximo domingo para la primera final, ¿no? Sí, la verdad que sí. Descansar mañana o no sé lo que el profe programa en la semana y bueno, y después empezar a entrenar para la final, que ahí tenés dos partidos, que tenés uno para como para que te peguen un sopapo o si no vos pegás un sopapo y después tenés para despertarte, ¿no? Felicitaciones, Coque. Dale, muchísimas gracias. Sí, no, Coque, me gustaría hablar con Lino, el goleador. Lino, a ver si me... Ahí está, atrás tuyo, a tu izquierda. Ah, acá está Lino, bueno, Lino. Sí. Estamos con Lino, que es el goleador. Póngale bueno, el auricular. Lino, muy buenas tardes. Bueno, felicitaciones por este triunfo. Un partido que por ahí se esperaba que fuera duro, ¿no? Sí, no, nosotros sabíamos desde la semana ya que iba a ser un partido complicado con Robinson, el clásico rival casereño acá. Y se complicó, sí, partido bravo. ¿Cuántas oportunidades tuviste? Te querías matar cuando no pudiste definir, ¿no? Sí, no, cuando arrancó el segundo tiempo ahí que tuve para hacer el 2-1 y lo erré por muy cerquita lo erré. Es parte de la ansiedad esto de por ahí, nosotros decíamos en la transmisión, por ahí uno cuando le cae una pelota así tiene que decidir en segundos y en menos de un segundo y a veces no toma la decisión correcta, ¿no? Claro, no, el delantero tiene que ser así, tiene que decidir en segundos porque donde vos dudaste te llega el defensor. Sí, no, le puedes poner auricular a Lino que lo quiero hacer una pregunta. Sí. Te está escuchando Lino. Bueno, Eduardo, felicitarte porque bueno, goleador del campeonato. Siempre en los clásicos apareces y bueno, por ahí, como decía vos, te costó un poco, erraste algunos goles. Por ahí ese egoísmo que tiene el número 9, ¿no? De querer hacer todos los goles y se dio el resultado que ustedes esperaban, ¿no? Sí, no, es así, el fútbol es así. El delantero vive el gol y son los momentos que están ahí y si vos dudaste, el defensor te come, ¿no? Sí, ahí tenés al lado tuyo que te asistió, ¿no? Para el gol. Después sí. Por ahí vos no le hiciste devolución de gentileza al Dani. Sí, no, tenía que darle yo ahí en el segundo tiempo el pase para que él haga el 2-1. Bueno, felicitaciones. Perdón, Juan, ¿cuánto vale tener a un asistidor como el Dani ahí o tener un compañero como Dani o como Coque, por ejemplo, que hace un rato hablábamos con él, ¿no? Sí, no, ellos son jugadores diferentes que te marcan la diferencia y están para asistirte, ¿no? A los delanteros que somos nosotros, ¿no? Bueno, felicitaciones, Lino, a disfrutar este pase a la final. Se viene una final que como toda no va a ser seguramente fácil. Así que bueno, por ahora a disfrutar de esto y después a pensar en esta primera final, ¿no? Sí, no, ahora vamos a disfrutar y vamos a pensar por la final. Gracias. Gracias, Lino. Bueno, estamos con el Dani Cardoso, creo que es uno de los baluartes de Dani, bueno. Un empate con sabor a triunfo, ¿no? Porque los deposita en esta final del fútbol casereño, con un torneo que no ha sido fácil para ustedes porque han tenido algunos altibajos, ¿no? Y la verdad que sí, este es un empate, pero en la forma que jugamos yo creo que nos llevamos un triunfo muy grande, aunque no haya diferencia de goles,
El partido lo ganamos como se ve. Bueno, vos también tuviste tus oportunidades y por ahí las desperdiciaste como Lino. Sabemos que no es fácil decidir en algunos segundos qué decisión tomar cuando uno está frente al arco, sobre todo aquellos que por ahí han sido delanteros, ¿no? Y bueno, pero podría haber sido otra la historia porque tuviste lo tuyo también, ¿no? Y tuve lo mío, pero la exigencia del partido, como lo es cada partido contra Robinson, porque es un equipo muy fuerte, lleva a eso que en la última de la jugada el mismo cansancio te cansa y en el momento no te deja pensar y puede cometer error como puedo cometer lo correcto, como hice en el primer tiempo de la jugada del gol, ¿no? Dani, le decía recién en la transmisión, no recuerdo, creo que jugaste aquel partido donde el año pasado Robinson pasa por la ventaja deportiva. Después de ahí no le pudo ganar nunca más Robinson a San Lorenzo. Sí, esa fue la... a ver, en lo que va el año, yo lo que tengo entendido, vamos tres clásicos. Sí. Y el año pasado fue el último, el año pasado que jugué el último clásico con Robinson, fue justamente en una semifinal que le dejamos afuera a San Lorenzo por ventaja deportiva, como en este caso. Y sí, es verdad, a partir desde ahí, este año, los tres clásicos los hemos ganado, gracias. Sí, recién le decía a Gino, porque justo se me dio por mirarle la camiseta, le digo, me parece el clásico argentino, que hace rato que hay un equipo que no le gana al otro, ¿no? Medio parecido. Exactamente, medio parecido. Sí. Bueno, Dani, como te dijimos recién, a disfrutar de este triunfo. Después, en los próximos días habrá tiempo para pensar en lo que se viene, que es la primera final. Así que a disfrutar este pase a la final el día de hoy. Vuelvo a repetir, un empate con sabor de triunfo, ¿no? La verdad que sí. Bueno, le agradezco a ustedes por el trabajo que hacen y por valorar nuestro trabajo también en la cancha. Muchas gracias. Felicitaciones, Dani. Bueno, lo vamos a charlar a ver si lo encuentro a uno de los que tiene la responsabilidad de plantar el equipo en la cancha, ¿no? Aguánteme que estamos para Canal 5. Y para FM Libertad en vivo y en directo estamos con alguien que es un amigo, ¿no? Porque hemos compartido cosas ahí en Veteranos, en 308. Hoy lo vemos acá plantando un equipo, sufriendo, siendo expulsado, pero bueno, todo vale la pena, Juan, ¿no? Cuando se consigue estos resultados, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Gino, buenas tardes, Juan, buenas tardes, Fabián. Sí, la verdad que primero que nada, como le dije a mi equipo, la disculpa es el caso. Creo yo que yo estoy aprendiendo en esto. Para mí es muy difícil estar del otro lado de la línea de cal. Fui muy espontáneo, fui yo y quizás por ahí estaba bien expulsado. Yo había reclamado una falta, nunca le falté respeto igual al árbitro. Evidentemente habrá entendido de que era como para que me eche. Y bueno, está bien. Seguramente, como le dije a Lugrice, pedí disculpas y voy aprendiendo con esto. Y segundo, nada... mis felicitaciones porque esto no es un partido de fútbol. Estos gurises vienen trabajando conmigo hace casi 2 años. Todos los días trabajamos, no es algo improvisado. Nosotros queremos hacer algo, tenemos un proyecto, queremos trabajarlo, queremos jugar, queremos intentarlo. A veces muchos factores no te ayudan, la cancha de juego, el mismo rival con sus virtudes, pero nunca dejamos de intentar. Y referente al partido, sinceramente arrancamos tácticamente muy bien y no sé qué dirá Beto, no sé qué vieron ustedes, pero para mí no es penal, van dos jugadores nuestros a la pelota, Luis Cabecé, es más, salta y se le pasa la pelota, José lo que se atrae y no ve, es imposible que haya una intención ni tampoco hay una extensión muy notoria del cuerpo, como dice el reglamento, además está de espalda. Nosotros, Juan, con la gente de trabajo, con la gente de Canal 5, con Juan, nos quedó toda la duda de que si no le pegó la espalda al jugador. Imagínate, hasta esa duda, o sea, y es cuesta abajo, molesta un poquito, Gino, porque nosotros vinimos a plantear algo táctico, lo estábamos haciendo muy bien y bueno, y vino ese penal que dudoso, pero bueno, por ahí no es tanto quejarse la jugada, sino que ese penal es un gol y un gol abajo cambia las cosas, pero este equipo tiene una entrega bárbara, tiene un amor propio. Pero Juan, lo supieron manejar bien porque podría haber sido un baldazo de agua fría en lo anímico como pegar en los jugadores, pero nunca se entregaron, y gracias a eso, bueno, hoy estamos hablando de que ya van a jugar la final. Sí, así es, fíjate que yo no he contado algunas posibilidades muy claras de ellos, no, el equipo estuvo bien plantado todo momento, al contrario, nosotros hemos tenido mano a mano inclusive que hemos desperdiciado para llevarnos el triunfo. Nosotros no confiábamos en apostar a la,
a la ventaja deportiva, pero las cosas y el partido nos llevó a eso. Y bueno, cuando hay que cerrar por ahí un partido, hay que cerrarlo, esto es así. Nos ha tocado en otras ocasiones perderlo por no cerrarlo o irnos con el sabor amargo de quedar afuera. Y bueno, a lo último tuve que ponerlo a Sánchez, a Chichola, y cerrar un poco el partido. Y gracias a Dios podemos estar en la final. Estos gurises se lo merecen, se lo merece el cuerpo técnico, se lo merecen los preparadores físicos, se lo merece la comisión, nos merecemos todo, Gino, se lo merece la hinchada y la familia de los gurises. Juan, bueno, Juan, a vos te toca estar en la vereda enfrente, estuviste mucho tiempo en Robinson también, pero esto que ha logrado San Lorenzo en tus últimos tiempos, llevándose los clásicos, bueno, aquella vez por la ventaja deportiva de Robinson 2-2, pero hay un trabajo que se nota y mucho, ¿no?, de vos y todo tu equipo para que se logre esto. Sí, así es. Juan, yo sí, es cierto, yo he jugado en Robinson, cuando he jugado he estado ahí, he dado todo de mí también, he entregado todo, después di vuelta a la página. Bueno, hoy me toca estar en San Lorenzo y desde el momento en el que Javier me ofreció ser el director técnico, para mí fue una decisión muy difícil, pero confiaba mucho en los gurises, confiaba mucho en lo que podíamos llegar a dar, confiaba mucho también en mi capacidad y mis ganas de aprender, que es lo que yo siempre trato de mejorar día a día. Y bueno, primero con el cuerpo técnico, un gran saludo a Tochi también, que Tochi tiene parte mucho que ver con esto, y hoy trabajando con David, estamos trabajando, Juan, no es producto de una casualidad o producto de una improvisación o venimos a improvisar el partido, nosotros estamos trabajando con todos los factores que por ahí no ayudan en un fútbol tan amateur como nuestro. Pero estamos trabajando y queremos lo mejor para San Lorenzo. Curso inicial para aspirantes a bomberos voluntarios. El mismo se lleva a cabo en nuestra ciudad y está bajo la supervisión del personal activo del cuartel. Dialogamos sobre esta actividad con Leonardo Virilli. Realmente venimos con esta actividad desde marzo, donde están los aspirantes a bomberos. Son un cupo limitado, en el cual son solamente 10, que se ve mediante una entrevista y mediante un desminuceo, viendo lo que necesita realmente la institución, en base al esfuerzo físico que nosotros hacemos, se fue buscando el perfil a quien aspira a ser bombero. Este curso, como te lo dije, inició en marzo, así que venimos todos los viernes y sábados realizando la parte teórica los viernes, y acompañando con los sábados la parte práctica. ¿Personas de cualquier edad pueden iniciar el curso? Sí, el cupo se puso desde los 18 hasta los 32 años, ¿sí? Tanto para ambos sexos. Teniendo en cuenta que no es una actividad que tenga muchas personas, ¿no?, que quieran ser bomberos, ¿cuáles son los motivos que los llevan a los presentes a, bueno, prestar servicios a la comunidad y por eso hacen este curso? Esa pregunta siempre surge cuando nos encontramos con distintos colegas en distintos cuarteles a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y llegamos, yo al menos llegué siempre a una conclusión, que el que elige ser bombero porque tiene una historia, o porque sufrió algo, de un accidente o algo así, o hubo casos acá que hay bomberos acá que se le prendió fuego a la casa cuando eran chicos, entonces dicen, bueno, yo quiero ser bombero, o tuvieron una situación especial que los llevó a querer ayudar a las personas. Creo que todos tienen esa historia o todos tienen ese afán de ayudar al otro. ¿Cuánto tiempo aproximadamente les lleva en poder tener, ¿no?, el título de bombero, poder prestar estos servicios? El curso es de un año, es un nivel inicial donde ellos ya salen. Obviamente que el perfeccionamiento siempre es continuo, ¿sí? Donde van saliendo herramientas nuevas, técnicas nuevas, tenemos que ir a estar a la vanguardia del día a día. Porque como yo les decía hoy recién en el curso, ningún incendio es igual que el otro, ningún accidente es igual que el otro, pese a que sea el mismo auto, sea la misma cantidad de víctimas, pero las condiciones climáticas no siempre son las mismas, las diversidades que te puedes encontrar en el terreno son distintas. Así que nosotros principalmente, siempre salvaguardando nuestra seguridad, debemos hacer la evaluación y proseguir a extinguir en el caso de un incendio, o en el caso de un accidente, a rescatar de forma segura a las víctimas.
Con el canal tuvimos la oportunidad de asistir a varios entrenamientos que han realizado ustedes, intensivos, por cierto, y con mucho grado de riesgo. ¿Ellos también van a participar de este tipo de pruebas? Sí, nosotros cuando nos propusimos hacernos cargo del curso de aspirante, lo armamos en carpeta, así que tiene cada uno una bolilla, donde la primera bolilla es socorrismo, se enseña todo lo que sea primeros auxilios, control de hemorragia, signos vitales, extracción en forma segura a un paciente, colocación de collares, chaleco, extricación, tabla pediátrica, tabla larga, tabla corta, todo eso se da en socorrismo. Se toma una evaluación teórica, luego se hace la práctica. Luego entramos en forestales, se incendian todas las bases de incendios forestales, la forma de combatirlo, con qué lo podemos combatir, pasa a ser una evaluación teórica y práctica. Ahora, en este nivel, estamos en incendios estructurales, que es la tercera bolilla, donde estamos realizando pequeños trabajos y vamos con evaluación práctica. Al terminar con esta bolilla, terminamos con evaluación teórica y práctica, luego seguimos con rescate vehicular, y luego, sí, en diciembre, que estos muchachos se estarían recibiendo, se toma una evaluación teórica y práctica de todas las bolillas. Luego vendría una segunda etapa. Sí, en diciembre aproximadamente tenemos que sería el conjunto de todas las bolillas, donde ellos tienen que sacar el mayor de 7, que es la puntuación, y en la práctica se tienen que desenvolver bien. ¿Siempre van a estar preparados, por más que no ingresen al cuartel apenas terminen los cursos, pero al menos teniendo, ¿no?, ya esta práctica y la parte teórica también, estar en condiciones de cuando sean llamados? Sí, la verdad que es un lindo grupo y, o sea, tienen las ganas de ayudar, pero nosotros tratamos son, como nosotros decíamos, son una piedra en bruto y hay que pulirla. Por eso esto es mucho más práctica que otra cosa. Mediante la práctica nosotros vamos puliendo los errores y vamos afianzando los conocimientos también. Más allá de los libros, ¿ellos les hacen preguntas puntuales a ustedes que tienen experiencia dentro de lo que es la materia? Sí, tratamos de que esto no sea tan pesado la parte teórica, porque es muy densa, ¿sí? La Academia Nacional te da unos tomos de 600 páginas más o menos, donde es muy técnico, entonces nosotros debemos hacer una bajada de línea como para que ellos no entiendan. Entonces acompañamos siempre con experiencias vividas, gracias a Dios tenemos anécdotas que contar, donde distintos tipos de incendios, distintos tipos de accidentes, contamos las vivencias, donde cómo nos desolvimos, cómo lo resolvimos de cierta forma tal accidente, para así poder lograr la eficiencia. Durante todo el año, te esperamos para brindarte la mejor atención. Hotel Montecaseros. Habitaciones con baño privado y televisión, Wi-Fi y servicio de vigilancia. Hotel Montecaseros, calle Colón, 1536. Por consultas y reservas, teléfono 03775-423910. Hotel Montecaseros. Si elegís bien tu supermercado, ahorrás más. Supermercado Gorbeña, carnes de exportación, panificación propia, frutas y verduras de estación, tienda. Representante exclusivo de los productos Molto, Marolio y Esencial. Somos Supermercado Gorbeña. SOEM Montecaseros, un sindicato comprometido con los obreros y empleados municipales. Un gremio activo desde 1983 en la lucha por el bienestar de todos los agentes municipales. Sosteniendo bien en alto la bandera de la justicia social y laboral, permanentemente defendiendo los derechos adquiridos, respetando a todos y haciendo respetar las normas legales vigentes que amparan a los trabajadores municipales. SOEM Montecaseros, un gremio abierto a todos los agentes municipales. ¡Hay un helado! ¡Hay un helado!
Montecaseros, el mejor helado tiene su lugar. Grido Helado, dale, vení y disfrutá de un helado Grido. La diversión para chicos está asegurada con Playmobil Salón de Fiesta. Tenemos los juegos más divertidos, spa de nenas, cocineritas, fiestas neón y mini disco. Ambientamos el salón con luces y pantalla. Para más comodidad, cocina con horno eléctrico, panchera, pava, heladera y freezer. Próximamente, Playmobil Express. Playmobil, salón de fiesta. La mejor opción para tus eventos. Playmobil, salón de fiesta. Excelencia y tranquilidad, con todo el respaldo de una trayectoria. Su salud nos importa tanto como usted. Sanatorio Corrientes, una institución cacereña al servicio de su gente. Calle Mendieta 1129, teléfono 422617. Montecaseros. Yo todos los días voy a Kiowa, porque Kiowa tiene todo lo que busco. Ok. Cigarrillos, golosinas, bebidas frías, carga virtual, cabinas telefónicas, productos de primera necesidad. Sí, la esquina de Kiowa. Kiowa, el clásico de la nueva generación. Estamos todos los días para atenderte como a vos te gusta. Eva Duarte y Entre Ríos. Kiowa. En agosto, aprovechá grandes ofertas para los más pequeños. Vení a Sensei y llévate un Smart TV Panoramic de 43 pulgadas por solo 10.999 pesos. Además, con tu compra, un smartwatch de regalo. ¡Sos imbatible, Sensei! ¡Sos imbatible, Sensei! Oferta válida para compras al contado. Ahora la información nos lleva al barrio Florida. Compartimos imágenes de lo que fue un principio de incendio en una vivienda. Así es, en la mañana de ayer de domingo, personal de la comisaría segunda de nuestra ciudad dio aviso aproximadamente a las 10:45 a bomberos voluntarios sobre un incendio en calle Uspallata y Zapiola del barrio Florida. Partió hacia el lugar una unidad pesada con 4 personal. Se encontraron con un principio de incendio que se habría ocasionado en el cielo raso de la vivienda, propiedad de la familia Moreira. Se trata de un departamento que se encuentra en alquiler. Casualmente se encontraba la madre con sus 3 hijos, pero no se registraron heridos. A las 11:15 finalizó la tarea de los bomberos en el lugar. Solo se registraron pérdidas materiales. Imágenes entonces que llegan a ustedes a través de Noticias C5 de este principio de incendio en el barrio Florida. De esta manera llegamos al final de las noticias. Realmente fue un gusto poder llevarles la verdadera información a través de nuestras distintas redes sociales y por supuesto a través de la señal de aire, Canal 5 Montecaseros. Los invito para una nueva edición el próximo miércoles a partir de las 20:30 horas. Por su atención, muchas gracias.